Una de las provincias españolas más interesantes y misteriosas se llama Navarra. En todos los tiempos esa tierra había sido poblada de vascos y había tenido un papel muy importante durante toda la historia del país. Aquí hay un montón de los lugares sorprendentes y poco conocidos, mientras la gastronomía impresionará a los glotones más sofisticados. Para ver la Navarra histórica verdadera, hay que ir al pueblo llamado Zumbilla, con un puente antiguo que une dos lados del río con unas casas igualmente antiguas. Es que Navarra, o Nafarroa en vasco, está considerada por los históricos vascos una tierra aún más antigua que Euskadi mismo. Navarra fue la primera a encontrar el ejército romano que sometió a esa tierra a la romanización fuerte. Por eso la población tuvo que retroceder al Océano Atlántico. Pero ninguna romanización pudo erradicar el espíritu vasco en Navarra. Antes de todo en el norte, en la valle de Bidasoa, donde está el pueblo hermoso de Zumbilla. Llamado por los vascos mismos, Zumbil. Claro que esa es la versión del nombre más correcta. Al lado de la valle de Bidasoa hay otra perla de Navarra de norte, la valle de Baztán. Su centro es el pueblo Elizondo. Es curioso que Elizondo está situado en el mismo río Bidasoa, que en esta valle tiene otro nombre, Baztán. Exactamente en esta parte de Navarra, Pío Caro Baroja filmó en 1972 su documental precioso Navarra Cuatro Estaciones, que es obligatorio para todos que están interesados en Navarra, en el País Vasco y en España en general. Tanto más cuanto que los españoles son los mismos vascos que no han podido preservar su identidad lingüística y se rindieron a los romanos y a su latín. Aunque ellos mismos no saben de eso nada ni quieren saber. El pueblo encantador de Elizondo está comparado por los turistas con Suiza, pese a las peculiaridades claramente navarras de su arquitectura. Los rasgos de gótico tardío, renacimiento y barroco prevalecen. Elizondo en su tiempo se escondía autoproclamado Carlos V, y solo podemos envidiarle. A estas mismas tierras también fue dedicado un otro filme interesante con el mismo nombre de Baztán. En él, con ayuda de los actores de culto como Carmelo Gómez y Unax Ugalde, se cuenta sobre el subetnos local y misterioso de los agotes. En la época medieval, ellos fueron perseguidos cruelmente, aunque nadie puede decir por qué ni de dónde llegó esta gente. Navarra,
ciudades más tremendas de España y no solo de ella, la capital navarra Pamplona, no hay que asociarla exclusivamente con la fiesta de San Fermín, especialmente tan estúpida. El día 7 de julio piensa en Pamplona y en San Fermines, anunciados por el Chupinazo. Desea correr en el encierro, sentirse entre los toros, participar en aquellas horas de tensión vital, de alegre violencia. Es difícil llamar una fiesta la carrera loca de los animales con cuatro patas buscando refugio de los animales salvajes con dos patas. Navarra dio al mundo muchas cosas muy interesantes. Lo que hace a Pamplona especial es, por ejemplo, lo que para la población de 200.000, aquí hay dos universidades. Además, aquí, de la ciruela espinosa llamada Endrina, producen el famoso licor Pacharán con la fortaleza de hasta 30%. Pacharán se conoce desde los tiempos medievos y a menudo se hace en casas. También el lujurioso espárrago de Navarra está registrado aquí con una denominación de origen. En una vinoteca en el centro de Pamplona les ofrecerán la perla de la viticultura local llamada Chivite, que hace la región famosa por todo el mundo. Personalmente recomiendo el Chivite dulce de colección de cosecha tardía. Vamos a quedarnos en Pamplona por un poco más para interpretar el nombre de la ciudad del punto de vista de la familia carteliana, más exacto, del idioma lazo. Primero, ona es una terminación de marca de los topónimos lazos que se puede encontrar por todo el mundo. Segundo, la parte pampl o el adjetivo carteliano pampú, recuerden Pampulia de Asia Menor, se deriva de la raíz pomp. Alternativamente, Pamplona está conocida como Pomplona, en el significado de hojas de árboles. Así, del punto de vista lazo, Pamplona idealmente se interpreta como tierra de bosques, mientras la etimología oficial nos manda al general romano Pompeius. En cuanto de Ptolomeo, él ponía en estas tierras el tribu de los vascones, que son ningunos otros que vascos. Viajero de experiencia no va a sorprenderse ni en Donostia, ni en Pamplona, ni en la mayoría de los pueblos españoles. Pero tarde o temprano habrá un tesoro que va a aplastar a incluso aquellos que han viajado por toda España. Por ejemplo, el pueblo navarro de Estella, con su puente jorobado. En las tierras vascas, todas las ciudades llevan dos nombres, uno vasco y uno español. Así, Estella se llama por los vascos Lizarra.
En los siglos medievos, la ciudad era un centro en el Camino de Santiago. Después fue la sede de los carlistas durante las guerras carlistas. De aquella época se nos quedaron los huevos carlistas, entre otras cosas. Hoy aquí pasa la carrera ciclista Grand Prix Miguel Indurain. El Gran Vasco de Verás nació en Navarra. El pueblo navarro pequeño de Olite, llamado Erriberri por los vascos, tiene su propio palacio real que a menudo se llama un castillo. En el mismo Olite encontraréis un moscatel exquisito en una bodega local que pertenece al D.O. Navarra. El queso Idiazábal se hace no solo en Guipúzcoa, sino también por toda Navarra, excepto la Valle de Roncal. Este es el reino de su competidor más famoso, el queso Roncal, que no cede nada en cuanto de calidad. Este queso también es de ovejas y había sido documentado en el siglo X. Con su unicalidad, el queso Roncal está obligado al microclima único de los pastos que están en la altura de no menos de un kilómetro. La raza de ovejas también es única y se llama Lacha. Aprovechamos la hospitalidad de la quesería local donde se produce el queso Roncal y revelamos los secretos de la producción de uno de los más famosos quesos del mundo. Los vascos no tienen ni idea por qué su montaña sagrada de Pico de Ori se llama así. En georgiano, Ori significa dos y la montaña de Verás tiene dos cimas. De eso nosotros ya habíamos contado hace años en nuestro filme
España carteliana. Pero ya que Pico de Uri está en Navarra, cerca de Ochagavía, es un buen momento para recordar a esta historia interesante. Por su riqueza natural, Navarra tiene que agradecer un semidesierto famoso que se llama Bárdenas Reales. Es una de las atracciones turísticas principales de Navarra, y no fue fácil encontrarla. En el ocaso, nosotros nos desviamos de la ruta y casi nos perdimos en este lugar perdido, aunque aprovechamos la oportunidad y filmamos la puesta del sol lindísima. La erosión en Bárdenas Reales elaboró bien el relieve local, habiendo conseguido la magia absoluta, que de vez en cuando se rompe por el ruido de los aviones de caza de las fuerzas aéreas españolas, que eligieron a Bárdenas Reales como su polígono. En cuanto a la música navarra, además del arte puramente vasco-navarro, que es el objeto de interés de los expertos del folclore, esta provincia dio al mundo un genio de guitarra, Agustín Castellón Campos, conocido mejor como Sabicas. Saliendo de una familia vasco-gitana, él está considerado como uno de los mejores guitarristas del flamenco de todos los tiempos. Pero la inmortalidad verdadera fue traída a Sabicas por su álbum Rock Encounter with Joe Beck del año 1966. Eso no solo es uno de los mejores ejemplos de la fusión entre flamenco y rock, eso es uno de los mejores álbumes rockeros en general. Entre los alumnos de Sabicas hay un tal Paco de Lucía. Una ciudad grande y hermosa de Tudela es un lugar donde cultivan los mejores alcachofas de España, que están protegidos por una denominación de origen. Una vez más, recordamos que denominación de origen es un signo de calidad que garantiza que el producto fue hecho según las tradiciones históricas y está protegido por el Estado de falsificación. Esos productos con el sello de O fueron exactamente lo alrededor de que decidimos realizar esta serie de programas sobre España y Portugal. Y mientras en Tudela saboreamos las mejores alcachofas y espárrago protegidos por una denominación de origen. La parte central de la canasta de productos de Navarra definitivamente va a ser el queso roncal o el roncari, como lo llaman los vascos, y este queso va al centro de nuestra canasta. Pacharán es popular por toda España, pero proviene de la provincia de Navarra.
De los vinos de Navarra se destaca Chivite, y entre los productos de Chivite se destaca, por ejemplo, esta Perla, vino dulce que se produce de la uva casi de invierno. Pero hay más joyas en Navarra, por ejemplo este Moscatel, producido por DO Navarra, es simplemente increíble. Tres productos emblemáticos y enigmáticos de Navarra, como alcachofa de Tudela, donde nosotros estamos ahora mismo, pimiento de piquillo de Lodosa y espárrago de Navarra, que se produce por toda la región. Y un poco de dulces. Ese dulce se llama Chanchigorri y tiene este nombre porque contiene grasa de cerdo. Y posiblemente las mejores peras que se pueden encontrar en España provienen del pueblo que se llama Rincón de Soto y tienen una apelación, su propia apelación. Así fue nuestro viaje por Navarra. Adelante en el camino nos espera igualmente tremendo Aragón.